tal, mis queridos amigos? De nuevo con ustedes, mi nombre es Juan Rivera, haciendo tutoriales aquí de violín huasteco, como bien ustedes que me siguen lo saben. Y pues bueno, aquí en esta ocasión vamos a grabar un son de carnaval con un poquito de batallando con el tiempo, pero bueno, en el mismo viernes a casi la 1 de la tarde vamos a grabar este tutorial. Y pues bueno, espero que les sirva. Se llama El Comanche y es un son de carnaval por allá, no sé de dónde exactamente. Espero que sea de Veracruz, de por ahí de Hidalgo. Yo pienso que es de Veracruz. Si pueden dejarme su comentario y me informan mejor, se les agradece mucho. Espero que les sirva. Y al final vamos a tratar de grabar un tip que creo que les va a ayudar mucho. Así que aquí vamos con El Comanche. Bueno, mis queridos amigos, pues vamos a empezar con este son de carnaval, El Comanche. Se los voy a enseñar de una manera sencilla. Lo que estuve viendo por ahí en el canal, en los canales de YouTube, pues es que hay varias versiones, ¿no? En realidad no sé cuál esté mejor o cuál será más apropiada, porque en estos casos eso es como que muy subjetivo, ¿verdad? Entonces vámonos con esta versión que por ahí me encontré. Si gustan ustedes que se los comparta la versión en un link, pues con muchísimo gusto. Y estas son francamente dos figuras y es todo. Al final vamos a dejar un tip que creo que les va a servir mucho. Entonces sería en sol mayor. Ok, esta sería nuestra primera figura. Sería da. Si, sol, si, re, sol, re. Para arriba, ok. Va de nuevo. Si, sol, si, re, sol, re. Ok. Aquí el arqueo yo lo acomodé de esa manera. Espero que a ustedes les sirva esta, pues, mi forma de tocar, ¿no? Y si no, pues acomódenlo como ustedes se sientan que van al derecho, que no vayan al revés, ¿no? Se sienta que fluye, ¿no? Entonces yo lo acomodé así, miren. ¿Me entienden? Entonces van algunas notas ligadas en la siguiente frase, que son... Entonces sería do, si, ligado hacia arriba. La, re, re, do sostenido. Fa, sol. Entonces sería do, si, la, re, so, fa, sol. Sería otra vez. Desde el principio. Se repite. Siguiente. Esa sería la siguiente frase, digamos, o la parte B, digámoslo así. Entonces sería... Ok, sería... Mi, fa, ligado. Sol, sol, fa, sol. Entonces sería... Bueno, esa sería toda la frase. Pero bueno, vamos con los ligados. Abusados. Esa sería la frase. Mi, fa, ligado. Sol, sol, fa, sol. Hacia abajo, ligado. Sol, fa, mi, re, re, do, re. Ok, vámonos. Mi, fa, sol, sol, fa, sol. Mi, fa, re, re, do, re. Do, natural. Ahí sí vamos a echar un do natural.
después el do sostenido. Primero es do, si, la, re, do, sostenido, re, fa, sol. Aguas con la afinación. Entonces sería primer frase, segunda. Es como con la frase que regularmente se cierra, ¿no? Todo el, la parte, ¿no? Do sostenido y ahora do natural. ¿Se fijaron? Otra vez. Va desde el principio, espero que lo hayan entendido. Y después vamos a hacer, digamos, una variación a esta melodía que viene siendo como la base de la pieza, ¿no? Sería esa parte. Y para hacer esta variación que les digo, pues vamos a ahora sí que variar un poquito. Entonces sería ok, nada más para darle un poco de variación, digamos, a la base melódica, ¿no? Entonces sería re, sol, si, re, sol, si, re. Es como hacer las notas del intervalo. Bueno, del tono donde estamos tocando, que es sol. Es como ir y regresar con las mismas notas, ¿ok? Re, sol, si, re, sol, re, si, sol, si, re, sol, re, si, fa. La, do, mi, re, do. Entonces sería la otra parte. Fa, la, do, mi, do, la, sol. Se cierra así, ¿ok? Va de nuevo. Re, sol, si, re, sol, re, si, sol, si, re, sol, si, re. Fa, la, do, natural, mi, do, la, sol. Va de nuevo. Re, sol, si, re, sol. Re, si, sol, si, re, sol, si, re, si, la, fa, fa, la, do, mi, do, la, sol. Va de nuevo. Dos veces. Aquí enlazan a la parte B, digamos, que ya se la sabemos. Pues esa sería toda la pieza, mis queridos amigos. Un rapidito aquí, por el tiempo que estamos un poco recortados. Y bueno, un tip. El tip del día sería que estaba pensando, como ustedes saben que pues el huapango pues es de mucho ornamentación, ¿no? Eso es lo que le da otro color, ¿no? A lo que tocamos. Bueno, ¿qué les digo? Vamos a ir quitando dedos. Aquí. Entonces sería hacia arriba el arco.
Es como dar la nota un poco tarde. No sé si llamarla tarde, pero es como si empezáramos, en vez de empezar en sol, etcétera. Entonces hay que hacerle, digamos, una ligadura con la nota que esté adelantada, digamos. En este caso, en vez de empezar en sol, empezamos con el la. En vez de empezar con fa, empezamos con sol. En vez de empezar con mi, empezamos con fa. Y así sucesivamente. Espero me hayan entendido. Aquí se ve muy bien. Para eso tengo ahora dos cámaras, que espero que esta ocasión pues entienda un poco mejor. Es como hacer la escala. Etcétera. Entonces, como les digo, empezamos en la nota que le sigue. Regreso. Aguas con el do. Etcétera, etcétera. Ahorita no estoy muy diestro porque no he practicado mucho, mis queridos amigos. Se nota y se siente además. No sé si ustedes lo notan, pero yo sí. Entonces les recomiendo que retomen el instrumento, hombre, caray. No lo dejen así abandonado por días, por ustedes saben, el aprendizaje va en ascenso si somos constantes. Eso es muy claro. O sea, constantes de hacerlo diario, aunque sea un ratito. Eso se mantiene. Ah, caray. Una ambulancia. Bueno, eso se mantiene el aprendizaje en una línea ascendente. Por aquí nos vemos en la siguiente semana, mis queridos amigos. Ya saben cómo apoyarme. Suscríbanse, denle like a los videos, compártanlo y aquí nos vemos hasta la próxima.